veamos. No problem, so I'd rather be broke. Jose, Jose. Dije paso, paso, empujo, giro, no giro, empujo, paso, paso. Eso es lo que me cuesta, profe. ¿Sí? Pues, ¿qué está pasando? Estamos a tan solo horas del contra 7 contra Diego Merritt y hay algunas falencias todavía. Sí, hay que reconocer que no es fácil hacer coreografía. Me cuesta un poco. Y sobre todo cuando son estos pasos que hay que hacerlo rápido, ¿no es cierto? Y entonces ahí es donde me confundo y, claro, y quedo yo atrás, o sea, quedo yo perdido y todo el equipo lo hace bien, así que, como dice el profe, hay que practicar un poquito más. 1, 2, 3, 4, bajo, empujo. Ya, listo. Va de nuevo. Diego también está ensayando, ¿no? Arduamente, él. Bueno, apartando la amistad, apartando el respeto, he observado su ensayo y está perdido, desesperado. Escuché que el profesor se estaba quejando porque no llega a horarios. Sí, es verdad, todas las mentiras que se inventa José son bueno, vive en un mundo de fantasía, ¿no? ¿Querés que le preguntamos al profesor si querés? Ya, venga, por favor, profe, pase. ¿Cómo estás? Bien, hermano, pucha, feliz de directo, tenerte como profe. ¿Cómo está en el ensayo, Diego? Hoy, ¿pudo ensayar, Diego, en la tarde? Él siempre estuvo puntual, con todos los chicos ensayando. Todo. Muchísimas gracias, profe. Gracias. Profe, ¿por qué me deja así, profe? Usted me dijo, ¿sabes qué? Hagamos una cosa, coordinemos algo. Me dijo usted, vos decís esto, yo te voy a apoyar y así vamos a encontrar. Se le cayó el jueguito. No, él estuvo bien, puntual todo lo que... Yo no estoy buscando ganar porque a mí me gusta bailar, me gusta cantar, mostrarme en la tele, me encanta. Gracias. No, yo sé que te gusta mostrarte en la tele. Son roba pantalla, hermano. Chicos, es turno de ensayar, es nuestro turno, vamos. Bajen las luces de bengala, sí. Entren los bomberos, pasen, pasen, sí. Los cuatro autos. No, en serio, fue la broma. Ya ha ensayado bastante. Quiero ensayar y no, en serio, me faltan los pasos. Tati, ni por favor. No, verdad. No puede ser. Oye, ¿sabes qué, Diego? Ser humildad. No, tranqui. Ser humildad. No, ¿sabes qué? ¿Cómo es que ser humildad? Tienes que dejarlo entrenar a él también. Es que no está entrenando. Está ensayando, ¿no? Las 5 horas que tiene y ya si no le sale bien. Lo que pasa es que chicos, yo confío en ustedes. Vámonos. Dejémosle que ensaye. Le hace mucha falta. Vámonos a comer. Yo invito. Gracias. Practica más porque no vas a ganar mañana. Vamos a comer como esta la que queremos nosotros. Vámonos. Bien, Diego. Venga, Jorgito. Jorge, venga. Venga, Jorge. Jorge. Vamos. Jorge. Vamos. Me está llamando. ¿Por qué huye? Mirá cómo huye, Jorge. Eso es lo que acaba de decir Jorge. Es manipulación del mismísimo Diego Merritt. Doble cara. Sí. Chicos, descansen. Yo no quiero que se lastimen por mí, tranquilo. Mira, hacemos boca a boca. ¿Estás bien? Todo va a salir bien, Dieguito. ¿Estás bien, papi? No, pero mira. No se preocupes. Tengo una bailarina, ¿qué hacemos ahora? No, puedes bailar mañana, no te preocupes. Yo sé que sos muy dedicado, querés hacer las cosas bien, pero tranquilo, vas a salir bien, ¿ya? Tranquilo. Gracias. No, dice que no puede bailar, ¿y ahora? No, ¿saben qué, chicos? Ven, Rubén, ven acá. Somos una familia. No importa lo que pase mañana, ¿ok? Si Pame no puede bailar, no nos importa. Nosotros vamos a entregar todo con ella o sin ella, ¿entiendes? O sea, que no importa, que no soy importante. No, te quiero cuidar. Te quiero... No, Pame, mil disculpas. Pame, no. Pame. Mentira, estás jugando, estás a niña. Ahí abajo. No, arriba. Está bien. Va a salir bien. ¡Vamos!
Muy preparado para este contra 7. Estoy con unas ganas de ganar, para la redundancia. Estoy también, obviamente, muy ansioso, nervioso y también muy feliz por el tremendo equipo que me va a acompañar, la escenografía. Todo eso lo hemos hecho para que usted pueda divertirse, la pueda pasar muy bien y que su me gusta valga la pena. Yo estoy, estoy listo. Me cuesta bastante, la verdad. Estoy muy nervioso. No, 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 no sé, no va por ahí. Estoy muy nervioso, la verdad. Los nervios son los que me atacan en los ensayos y espero que no sea así en vivo. Voy a dar todo por la gente para que se entretenga un poquito. Y bueno, si me tengo que ver calvo, que se entretenga riéndose también de la desgracia de Diego Merritt, no hay ningún problema. Esto está muy complicado. Está muy complicado, pero cualquier sea el pronóstico, cualquiera que se corte el cabello, nosotros les trajimos estas peluquitas, miren, estos gorritos. Gorra, peluca. ¿Usted se lo imagina a José Melgar, por ejemplo, con este sombrero? A ver. Este es del duende. Yo creo que ese se va a ver muy bien. ¿Será que le queda? O este le quedaría a Dieguito. Yo creo que está Dieguito y esa José. Ay, 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 esto sí que está complicado. Me imagino en casa. Competencia.